We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Familias bellas, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero que me acompañen a decorar la sala completa, así que si tú eres nuevo, bienvenido. Si ya eres parte del canal, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden ver el video hasta el final y también regalarme un like. Así que vamos a comenzar. Por acá ya tengo listas varias cosas que seleccioné que son del año pasado y unas cositas que compré este año. Pero más que nada quité todo lo rojo porque yo el año pasado había decorado de color rojo y dejé cositas acá que las puedo usar este año, guirnaldas, coronas y cosas que quiero para la cocina y para el otro comedor y a lo mejor para mi habitación. Vamos a comenzar decorando las mesas. Bueno amigos, para esa mesita junto a la lámpara pondré estas, son como unos portavelas, son unos vasitos muy bonitos, solamente les puse una velita eléctrica, pero me encanta la terminación de estos vasitos porque son como nacarados o perlados, pero a la vez son transparentes y se ven bien elegantes. Para la parte de abajo de la mesa quiero poner dos decoraciones muy bonitas que tengo hace muchísimos años. Una de ellas es de la tienda del Dollar Tree de hace 12 años. Esto ya no lo venden en la tienda del Dollar Tree, pero mira qué precioso, es un arbolito y es como de pasta, está súper lindo. Y también quiero enseñarles este pesebre precioso, este lo compré en Holy Land, en Orlando, que se llama Tierra Santa, y allí puedes aprender, orar y hay muchas cosas de Israel. Aquí en esta parte, en el sofá, para darle un poquitico más de vida, pondré estos cojines, uno en color verde, y este otro que es como de terciopelo, en color azul oscuro. Por aquí en ese otro lado, otros dos. Y en el medio pondré este, mira qué precioso. Este lo hice, yo les voy a sacar ese video a lo mejor como en unos dos días, porque está muy fácil de hacer y mira qué lindo. We all belong, where no one's left out. Dressed in our finest. Aquí para la mesa del centro voy a poner esta bandeja, esta es de Home Goods, y ahí dentro de la bandeja pondré estos portavasos porque quiero que me le dé altura a lo que voy a poner aquí, pero antes voy a poner ramas alrededor. En realidad lo quiero para poner este reno, mira qué hermoso, en color dorado. Este lo compré en la tienda Changxin Flower, la tienda china aquí en Miami. Y alrededor voy a poner estas esferas, esta en color dorada, esta en azul oscuro y dorado, y otras más pequeñas en color verde y también azulito oscuro. Para este otro lado de la mesa tengo estos dos candelabros preciosos en dos tamaños. Estos fueron los que compramos en la tienda de segunda, pero me parecieron tan hermosos, tan elegantes. Estos son en vidrio, con sus dos velitas en color blanco. Y en la parte de enfrente pondré este pinito que también es de vidrio, igual así con la terminación muy lindo. Pero este pinito ya lo tengo hace muchísimos años. No lo puse el año pasado porque el año pasado no estaba decorando así como tan elegante. Este, amigos, estaba supuesto a ponerlo el día que armé el árbol, pero
No lo encontré, apenas lo encontré hace poco en una cajita que no había destapado. Y este lo voy a poner por acá encima de este regalo. Es un buhito, lo más de precioso. Creo que lo compré en la tienda china también. Ahora vamos a continuar con la decoración de la chimenea, pero aquí hicimos una pequeña transformación. Si ustedes recuerdan, nosotros pusimos la chimenea en una esquina. Entonces quedó como un hueco en la parte de atrás, así que lo que mi esposo hizo fue poner unos pedazos de madera en la pared para formar como un marco en forma de triángulo. Después cortó una lámina de madera en forma triangular que quedara justo en esa esquina y la pintó de blanco. La puso con unos clavos, con unos tornillos. Quedó perfecta para poder decorar. Y como la pared era blanca y la chimenea también, para darle un poquitico más de vida, se me ocurrió que mi esposo me cortara un pedazo de madera para ponerlo en el borde, en la parte de arriba. Pero antes lo que hizo fue teñir la madera con una pintura para teñir madera en color golden oak o roble dorado. Y para darle el colorcito así que no fuera como tan fuerte, lo que hizo fue pasarle la brocha varias veces con ese tinte y después con una toalla se la fue retirando para que no quedara tan oscuro y nos diera ese color doradito madera bien bonito. Una vez seca la madera, entonces ya la pudo poner en la parte de arriba de la chimenea, pero para que no se le vieran los clavos o los tornillos, lo que hizo fue poner los tornillos en la parte de adentro y así tuviera un look más profesional y más bonito. Y mira cómo quedó de linda, ya la chimenea queda como con un poquitico más de carácter, como que tiene más vista, así que vamos a decorarla en la parte de arriba. Ustedes se acuerdan, amigos, de este cuadro, este lo hicimos hace como unos 2 años aquí en el canal, pero yo ya lo he usado muchas veces por este lado. Si tú quieres hacerlo, yo te dejo ese video aquí al final, pero ahora lo quiero usar por este otro lado, así. Ahí mismo en la cuerdita quiero poner esta corona. Mira qué preciosidad. Esta corona es de Michaels. Son muy costosas allí, pero yo la compré en enero después de que pasó toda la temporada. Pagué $6, amigos, por ella. Estas coronas son costositas, pero son de muy buena calidad. Mira, a mí me encantó fue esto, que tiene como unos pedazos así como si fueran hielo. Y tienen brillo también, está súper linda, a mí me encantó. Entonces esta la voy a colgar ahí en la cuerdita y le puse como un pedacito de rama, porque como la rama tiene alambre, entonces lo voy a enredar muy bien ahí para que no se me vaya a caer. Ahora sí, entonces el cuadro lo pondré arriba de la chimenea, pero no lo voy a colgar, sino que lo pondré solamente recostado en la pared. Aquí tengo 2 pinitos que pondré a cada lado del cuadro. Pondré también esta guirnalda, esta la hicimos aquí en el canal hace como unos 2 años y lo que yo hago es cada año la transformo, la pongo más larga o le cambio las esferas, le pongo más pinitos. Bueno, en realidad lo hice con materiales de la tienda del Dollar Tree, yo les dejo aquí ese video por si lo quieren hacer, pero cada año lo puedes usar para los marcos de la ventana, para un espejo o si no pues para la chimenea. Aquí en el medio puse un pedacito de madera para que me le dé altura y allí voy a poner este pinito, mira qué hermoso. Este lo hicimos aquí en el canal con unas piedritas de acrílico en forma de gota. Ahora amigos, quiero mostrarles estas casitas. Esta la compré en una tienda de segunda por 99 centavos. Esta otra la compré en Target el año pasado
Y estas dos últimas las compré también en Target este año. Las están vendiendo, por si tú quieres, valen $5. Pero estas casitas vienen un poquitico como rústicas, en una cerámica así como un poquitico rasposa. Entonces lo que voy a hacer es pintarlas de color blanco y de color dorado. Pinté la parte de abajo de color blanco, les di más o menos como unas 3 capas porque esta pintura deja la terminación un poquitico brillante. En la parte del techo lo que hice fue usar un pedazo de cartón para así poder pintar solo la parte del techo sin que se me fuera a pintar la parte de abajo, porque quería así que le diera un estilo un poquitico más glam y se viera más vistoso y más bonito. Las casitas que están vendiendo ahora en Target ya traen luz, pero la que yo compré el año pasado no tenía luz, así que a estas hay que ponerle una velita eléctrica. Y para que me saliera todo el juego de las casitas, también decidí pintar la parte del techo del pesebre para que se viera la villa un poquitico más uniforme. Y aquí en realidad lo que quiero hacer es como poner una villa moderna. Entonces pondré 2 casitas a este lado y otras 2 aquí a este otro lado. Por último, a cada lado del pesebre voy a poner estos renos. Mira qué preciosos están. Estos los compré en una tienda que se llama At Home y me costaron $6.99. Me parecieron tan curiosos, tan lindos, este color verde esmeralda con el que estoy decorando, y son como de terciopelo. Ya por último, entonces vamos a decorar la parte de la chimenea, muy sencillito, pero yo sé que a ustedes les va a gustar. Pondré en una de las esquinas esta leña, que en realidad es imitación a leña. Estos son unos palitos como de foamy o como de icopor, y estos los compré en la tienda china también. Pero me parecen tan hermosos porque tienen como pedazos de hielo en la parte de arriba o como nieve, y esta supuesta nieve lo hace ver un poquitico como más brillante y más lindo. Ahora, junto a esa leña, les quiero mostrar algo que hice ayer, amigos. ¿Qué tal les parecen estos muñecos de nieve? Mira qué preciosos, amigos. Están súper fáciles de hacer, así que yo les voy a sacar ese video prontico porque es una linda decoración para que hagas con tus nietos, tus sobrinos o simplemente para ti, para que decores tu hogar. En este lado izquierdo de la chimenea pondré estas boticas peluditas. Esta es la de mi esposo, esta es la mía y esta es la de mi hija. Puse unos ganchitos ahí para poderlas colgar. Small talk with people that pass me by. A Chevrolet offer gives me joy that everyone's having a good, good time. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid. Bueno, amigos, espero que te hayan gustado muchísimo todas las ideas. Siempre comparto con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden regalarme un like antes de irte. Y no se te olvide ver los próximos videos porque les traeré ideas, decoraciones, manualidades navideñas. Así es de que, besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Celebrate this day, everyone smile.